Novedades sobre el fichaje de Harold Preciado. Jugador del Deportivo Cali que será el nuevo refuerzo del campeón Deportes Tolima. Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News. Bueno, gente, empezamos con esta noticia. Dice: ¿qué tan cerca está la opción de Harold Preciado regresar al Deportivo Cali? Luego el retorno anunciado de Michael Ortega al Deportivo Cali, después de muchos años, empezó a especular también con la vuelta de otros canteranos muy queridos por los hinchas del cuadro verde y blanco, que es Harold Preciado, pero tumaqueño que terminó su contrato con el Shenzhen de China y quedó libre de negociar con cualquier equipo. Por lo pronto adelantan entrenamientos con el Deportivo Cali para mantenerse en forma. ¿Qué probabilidades reales hay de que Preciado firme también su regreso al equipo que lo catapultó a la fama y que después lo vendió en cifras millonarias al fútbol chino? El País consultó varias fuentes cercanas al Deportivo Cali que pidieron la omisión de sus nombres y todas las dieron versiones diferentes, pero siempre con la ventana abierta para que el jugador se vista de verde nuevamente. Esa posibilidad solo depende del jugador, le tocará hacer un esfuerzo económico porque acá ningún equipo está en condiciones de pagar lo que pagan en China o en Europa, dijo un dirigente muy allegado a la institución verde y blanca. Otro de los consultados dijo que es testigo de que con Preciado ha habido diálogos y muchas voluntades de las partes para que se dé su regreso. Sin embargo, hay que esperar porque Harold Preciado tiene mucho equipo detrás de él. Entonces le tocará jugar al jugador decidir, pero él sabe que el Deportivo Cali siempre será su casa. Y un tercer dirigente cercano al cuadro verde y blanco aseguró que es probable que Harold acepte jugar hasta diciembre y después de ahí volverá al fútbol internacional, que está en una opción muy clara. El jugador en diálogos hace unos días con el periodista Carlos Petiso Arango reconoció que los contactos con directivos del Deportivo Cali se han dado, pero hay que esperar cómo evolucionan las cosas. Y Michael Ortega, quien acordó su regreso al equipo, señaló también que ha hablado con Preciado para que vuelva a ser goleador al Deportivo Cali. Los próximos días serán cruciales para determinar si el delantero tumaqueño se le realiza el sueño del hincha o si continúa su carrera en el fútbol exterior. Pues bueno, gente, ¿qué les parece? Pues esas palabras que probablemente acercarán o no a Harold Preciado, porque como dijo un directivo, aquí no se va a pagar lo mismo que se paga en China o en Europa, porque sabemos que aquí el fútbol no es que tenga una inversión muy fuerte, así como por ejemplo Brasil o Argentina, que sí son países que tienen mucha inversión fuerte. Y pues está, si ya llegó el Michael Ortega, pues está pidiendo también a Harold Preciado, pero es que no puedes, pues tendrían que cuadrar el salario, porque yo creo que pues él dice, bueno, si me dan tanto que yo espero, más o menos me reajusta tanto, sí, pero es que usted tiene que literalmente, si trabaja Harold Preciado, tocar vender o Marco Pérez o Ángel. Entonces hay que esperar a ver qué sucede y pues a ver qué se esconde en los próximos días, porque también es obvio que Europa es una opción para jugar y pues él tiene 26 años, todavía le quedan años para jugar en Europa. Y después, como Michael Ortega regresará al Deportivo Cali, hay que esperar cómo transcurren los días, que hicieron directo, y pues hay que esperar a ver qué se dice de él en los próximos días. Yo se los traeré las noticias aquí en el canal. Bueno, gente, y seguimos con esta noticia que dice: jugador del Deportivo Cali será nuevo refuerzo del actual campeón Deportes Tolima. Deportivo Tolima, actual campeón de Liga Pet Play, primer semestre 2021, ya piensa en lo que será el segundo semestre del año para mantenerlo lo hecho en la primera temporada. Como es de esperarse, varios jugadores del Vinotinto y Oro tendrán importantes ofertas para salir del equipo por lo hecho en el torneo colombiano. Razones por las que desde ya las directivas del equipo buscan alternativas para reforzar la plantilla de cara a la Liga Pet Play segundo semestre 2021. Uno de los nombres que surgió este martes fue Eduard Caicedo, defensor que milita en el Deportivo Cali, no será tenido en cuenta por el Flores para el campeonato que se avecina, que podría recalcar en Tolima en condición de presa. Así lo informó Nel Sandino, periodista de la Zona Libre de Humo Radio X, hashtag Zona Libre Humo Radio. Por pedido del profe Alfredo Arias, Eduard Caicedo saldrá de arroba a su Deportivo Cali, su nuevo destino podría ser sede Tolima vía Nel Sandino 10. Caicedo, de 26 años, solo disputó 11 partidos en Liga Pet Play primer semestre 2021, con el azucarero, 3 de ellos como titular, donde sumó 508 minutos de juego, razón por la que será inminente su salida del equipo vallecaucano. Pues bueno, gente, pues para mí sería no lo ideal que fuera préstamo, pero sí como una posible venta. No sería más que lo vendieran, porque es que, bueno, aunque tenemos la baja de John Bass, Jorge Arias, tenemos la baja porque él dice que contra la lesión que tuvo, para revisar por ahí, no tuve el nombre, lo vamos a traer, y pues ya tiene 10 años, ya es mejor el Cali que le conviene venderlo, porque tenemos ya a otros jugadores, pues cantera, tenemos a Madrid, tenemos otros jugadores que, bueno, están bien para que se lleguen al equipo, traer ese jugador con el plata que no tengo con el jugador, con ese jugador de Caicedo, porque es que cederlo es como, tocaría, no sé, habría que ver cómo llegan a un acuerdo, si lo venden o lo ceden,
Ya veremos qué pasa en las siguientes semanas, pues a ver qué otras movidas hace el Deportivo Cali, qué trae, qué vende, qué cede, todo se los traigo aquí en la información del Deport Cali News. Y pues gente, hemos llegado hasta el final del video, no olvides como siempre darme like, comentar, suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, que están, lo encuentro acá abajo en la parte de la descripción de este video. No olvides como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en un próximo video. Adiós.